Damas y caballeros, sean bienvenidos a un video más aquí en Lucha Libre Selegonce, su servidor Israel Bala. Y qué más, vamos a iniciar con esta lucha que estamos viendo en pantalla. Nada más y menos, estamos viendo ingresando el mismo Estrella Celestial. Ahí estamos viendo un Black Phoenix saludando a las pantallas. Y tenemos a un invitado muy especial desde Naucalpan hasta aquí, hasta Guadalajara, Jalisco. Está llegando el mismo Sol y en esta ocasión nos está acompañando el buen Jos Daniels. Muchísimas gracias, querido Israel Bala. Así como iniciamos este gran evento en la arena Verdugo Nazi, promociones sabe, evoluciones, así vemos cómo iniciamos inmediatamente, tratan de derribar al mismo Estrella Celestial, vemos cómo lo lleva con espaldas planas, el mismo Sol busca también el mismo espaldas planas, el mismo Estrella Celestial, pero no puede también el mismo Black Phoenix. Estamos contemplando una triple amenaza, nada más y menos. Estamos viendo lo Estrella Celestial, un joven que nació en la arena Tlaltecas, que ya está llegando a diferentes arenas por destacar por su talento. Y así estamos viendo también un Black Phoenix, que nada más y menos ha estado en diferentes partes y hoy se está enfrentando con uno en Naucalpan, nada más y menos con Sol. Y ahí estamos viendo cómo Sol está cargando esa agilidad, está llevando con sus movimientos, está impresionando al mismo Black Phoenix. Ve nomás cómo se acaba de comer el cuadrilátero, el esquinero, perdón. Lo está llevando con esas tijeras voladoras, sacándolo del cuadrilátero y le está demostrando de dónde viene. Impresionante, Estrella Celestial trata de retar al mismo Sol, el luchador de la Naucalpan Arena, del grupo internacional de la Arena Naucalpan IWRG. Lo lleva con ese enganche, vemos cómo Estrella Celestial está tratando de escabullir al mismo Sol, lo saca de bandera. Ahora sí nos ha percatado la situación, vemos cómo lleva con esa tremenda hot slip directamente en la cabeza. Está tomando un poco de altura, Jos Daniels. Ahí lo estamos viendo cómo está saliendo con esa plancha cruzada. Responde Sol. Ahora sí, Sol va directamente. Lo acaba de esquivar Estrella Celestial. Lo recibe con esa tacleada. Va al esquinero, juega con las cuerdas y lo recibe con esas tijeras. Impresionante lo que acaba de hacer. Vemos cómo lo lleva de costa a costa, esquina a esquina. El mismo Black Phoenix trata de esquivarlo con ese enganche, derribando muy bien a Estrella Celestial. No se percata la situación de lo sucedido. Vemos cómo Black Phoenix va a tratar de contra las cuerdas, busca las pinzas hacia la misma lona. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por parte de Black Phoenix? No lo sabremos, Jos Daniels. Al parecer tiene algo sobre las mangas. Ve cómo tan solo utiliza las cuerdas. Impresionante, me recordó el mismo Rayo de Jalisco Junior. Y así como tan solo está llegando Sol, ahora sí metiéndole presión con esas estacas. Acabo de ver la luna, pero vamos a ver cómo lo lleva con esa Filomena, el mismo Estrella Celestial, al mismo Sol. Y va a volar con ese hacia afuera. Ve cómo tan solo acaba de salir con ese tope con hilo. ¡Oye! ¡Ve! Impresionante por parte de Sol. Ahora sí que acaba de aplaudir una que otra vez. Black Phoenix le toca. Sale tope con hilo. Nuevamente el público se acaba de encender. Y pues ahora sí que estamos viendo algo diferente aquí en la arena Verdugo Nazi. Atención, atención a todas las personas que nos están escuchando próximamente. Próximo cartel. Es un cartel muy inesperado para muchos. Sí, creo que sí, un cartel inesperado para muchos. Nada si menos, ayúdanos a comentar a todos que nos ven alrededor de la República Mexicana. Gracias, Gabriel Soto, que nos está viendo desde Chile. ¿Y qué más? Vamos inmediatamente, ahora sí, uno, dos, casi por esta lucha. Casi, casi. Esto no se puede finalizar. Esto no se puede finalizar así. Así como así, lo está levantando con ese estilo de bomberos. La fuerza que se carga el mismo Estrella Celestial lo está posicionando. Está tomando un poco de altura, ¿por qué no? Ahí estamos viendo cómo está yendo hacia el esquinero. Apunta, se prepara, sale con esa mortal hacia adelante. Y ahora sí, inicia el conteo, pero nada, porque Sol acaba de interrumpir con esa patada de estilo de chilena. Le acaba de dar en todo el rostro. Impresionante lo mismo Sol que está haciendo. Los va a llevar inmediatamente con suplex. Pero mira nada más que está haciendo. ¡Quebradora! ¡Ahí directamente la espalda! ¡Quebradora, quebradora! ¿Qué le acaba de hacer? Ahora sí lo acaba de conectar con esas patadas en cascada, perdón. Black Phoenix se está levantando, acaba de aplaudir, ¿por qué no? Él mismo se festeja, va directamente con Estrella Celestial, va hacia ambos, va hacia ellos mismos. Sí, sí, lo está llevando ahí, vamos a ver qué va a suceder. Lo hacen volar por encima de los dos oponentes. Parece que aquí hay una tregua entre Estrella Celestial y el mismo Black Phoenix. Impresionante esta triple amenaza que estamos viendo. Pero aquí se acaba la tregua entre Black Phoenix y Estrella Celestial. Lo está preparando, está a punto de terminar el hombre de la experiencia, este luchador que hemos visto que se ha enfrentado a muchos luchadores de fuera y que trae la bandera de AT.
Así es, ve cómo tan solo acaba de salir. Lo va a culminar, número uno. ¡Wow! Tan solo no. No se puede finalizar así como tal. Mi buen José Daniel de Estrella Celestial lo está posicionando en el centro del cuadrilátero para llevarse con esa mortal hacia atrás, utilizando las cuerdas a su favor, utilizando ese resorte. Y ahí estamos viendo cómo Sol, una vez más, lo está llevando con esas alas de ángel. Ahora sí, lo está posicionando, se prepara, analiza, se apunta, acabó. Se acaba aquí mero. Lo estoy viendo, lo analizo. Número uno, número dos, número tres, y ahí lo tienen, mi gente. No soy Moni Vidente, pero vemos que así acabó. Yo lo presentí y así culminó esta lucha. El mismo Sol se llevó a la lucha después de la triple amenaza con un Black Phoenix, con un joven talento como es Estrella Celestial. Oye, mi buen José Daniels, ahora sí que después de esta lucha se están dando las manos. Un apretón de manos, perdón, me acabo de trabar. Así como un buen caballero. Y bueno, ahí estamos viendo cómo Sol desde Naucalpan está llegando aquí para demostrarle la calidad de lucha. Este luchador de Naucalpan que hemos visto cómo se ha enfrentado a muchos luchadores, ha buscado oportunidades, pero que vamos inmediatamente a la siguiente lucha de esta noche. Claro que sí, mi buen José Daniels.